Hola, hola. ¿Ahí se escucha? Díganme si me escuchan bien ahora. Eh, siempre tiene que fallar algo. Eh. A ver. No audio. ¿Qué hace Chicho? Ahí va, ¿se escucha? ¿Y, y se mete el ruido ese de que se metía la otra vez? ¿O no? Estamos zafando. Díganme eso. Porque la otra vez se metía como un humor, se me acuerdo. Así que. ¡Oh! ¿En serio? A ver. Es este cable que me está volviendo loco. Ahí me parece que no, ¿no? Ahí volvió. Ahí se escucha bien. Ahí estamos. A ver si se abre... Ah, es esto. Este... No sé qué le pasó a esto. Que... Me andaba perfecto, ¿eh? Y de repente empezó a fallar. No sé una cosa mágica ahí, tengo que cambiar el cable, pero me re olvidé. Dale, te vamos, tráete el café, con todo gusto. Bueno, ahí está Chicho, Brutal Max, Jogarte también. Bueno, gracias por sumarse. Eh, a ver, ¿qué vamos a ver hoy? Hoy la idea es ver un poco Ciberseguridad para Mortales, la, la serie esta que estamos haciendo de Ciberseguridad para Todos y Todas. Eh, y precisamente la idea era ver QR y NFC, explicar qué son y cuáles son los riesgos que yo veo y los que están eh, hablando en el mercado sobre estos temas, ¿no? Así que nada, la idea es eh, plantear esos temas y estar hablando un poquito de eso, seguramente todos los conozcan, porque hoy en día, ¿quién no paga con QR, no? Pero bueno, hay que tener en cuenta justamente que si estamos transaccionando, tener en cuenta algunas cositas, ¿no? Así que bueno, nada, ¿me están escuchando bien, eh? O no. Chiflen si escuchan algún problema de audio. ¿eh? Que sé que hay, hay varios ahí o varias. Así que me chiflan. Y me están viendo bien. Porque. La cámara también está un poco... Ahí. Bueno, ahí, ahí estamos. Ahí estamos. Eh, Che, no está chateando nada, que se quedaron todos dormidos, ya ni empezamos, ni empecé a poner la presentación. A veces se si me quedan dormidos cuando pongo la presentación, está bien, pero. Ahora, a ver. Este, a, 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 mándenme un carácter ahí en el chat, por favor. Si no estoy hablando solo, como loco. Bueno, lo de loco ya lo sabemos, pero. Eh, bueno, por lo menos el bot me contesta. O habla el bot. <laughs> Así que bueno. Ah, eh, oh, le puse... que piscuí? A ver. En modo presentación lo tenía. Esto es el 3. Tenemos el número 3 de esta presentación de ciberseguridad para mortales. A ver, ahí, ahí está. Jaja, ja, acá estamos. Bye. Bien, Charlie. Estabas lejos, estabas lejos, ¿eh? Estás boludeando, no vas a prestar atención. Mira que acá puedes aportar un montón de info, ¿eh? Seguramente vos sepas, así que... Nada, eh, todo, todo lo que sea información ya saben que bienvenido que, que la compartamos Ahora voy a probar de volver a poner el filtro de voz Noise suppression, Ajá. a ver si se sigue escuchando tu, tu, tu. Hola, ahí, ahí está, ahí está bien, ¿se escucha? ¿El volumen es el correcto? Ah, estás desde el iPad, mira que chico, cheto eh, ¿El volumen es el correcto o se escucha bajito? Porque cuando pongo el, el filtro para que me borre todos los ruidos que puede llegar a ver alrededor, a, ve a veces me baja un poco, bastante la ganancia. Y hay otro filtro que le podría poner. Está bien, bien, gracias Chicho. Hay otro filtro, pero si le pongo ese filtro, que es subirle la ganancia, empieza a ser medio cualquier cosa. Así que nada. Eh, ¿Quedaron configuradas? Ya vine, se escucha joya. Perfecto, Draken. Buenísimo. Eh, muchas gracias. A ver. Mm. Bien, ¿estamos ahí? Sí, estamos todo bien. No estaba viendo si estaba saliendo bien, porque acá abajo tengo un monitorio y estaba viendo el tema del bitrate, que es algo que yo todavía eh, no entiendo. Pero bueno, eh, ahora tengo un bitrate de 3.700, 3.800 en este momento y está verde. Antes estaba saliendo en 2 megas y medio, 2.5, y me crasheaba todo el tiempo. Y ahora salgo más y me anda mejor. Yo no sé. Es cosa rara el tema de la upload de este que, que usan. Para mí es un tema de Quality of Service. Pero bueno, venemos. ¿De qué hablamos hoy? QR y eh, NFC. Eh, pero desde el punto de vista del de usuario común y corriente, ¿no? Si necesitas ayuda con el stream, pegamos un chiflido. Antes yo configuraba todo lo de OBS. Eh, sí, a ver, tuve un problemita ahí con el ancho banda. Que lo raro es que lo subí y anda mejor. Así que nada, y el problema que tengo es que con este micrófono. Que en realidad no sé si es micrófono o es el cable. Después, nada, un día este fin de si puedo me voy a dedicar a desarmarlo y a, y a revisarlo. Pero el OBS... Ya lo tengo más o menos configurado. El Stream Deck ya lo tengo configurado. El tema es que no sé por qué, pero salgo martes y jueves, ¿no? El martes salí y anduvo todo perfecto. Hoy salgo y ya me empieza a fallar cosas. Sin haber tocado nada. Porque esta compu la uso solamente para streamear. Pero bueno. Ahí llegó Sergio. ¿Cómo anda Sergio? ¿Todo bien? ¿Cómo va todo? Nos pregunta ahí. Por acá todo bien, todo bien. Discutiendo con el micrófono, como siempre, pero todo, todo tranquilo, por suerte. Así que bueno, eh, si les parece, vamos a empezar con la presentación porque creo que eh, se puede llegar a extender un poquito y no quiero que nos vayamos, ya son casi 11 menos 10, y no quiero que nos pasemos mucho de las 11 y media, porque ¿qué pasa? Se me van todos a dormir. Eh, así que bueno. Todo bien, armando eh, template en nuclei. Bueno, bien, 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 bien ahí. Eh, ah, paren. Voy a pasar chivo. No me bien. Pero eh, oh, me veo obligado en pasar el chivo. El chivo es el siguiente. Para que me quedo. Acá me he configurado esto. Eh, vamos a pasar de. Oh, este internet. Y no se ve bien. ¿Por qué? Hay algo raro de lo ese que si no lo pongo en modo estudio no se ve en la pantalla del navegador. No sé. Eh, lo que descubrí es que si comparto la pantalla se ve. Pero bueno. Eh, ¿Qué les estoy mostrando acá? El, el canal donde estoy subiendo todos los videos que tienen que ver de ciberseguridad que vamos haciendo acá. Entonces era para comentarle que ya se subió, eh, quedó subido el video de mm, ciberdelitos contra menores y mayores. Nada, se los recomiendo mucho si conocen gente que tienen chicos, eh, a padres o a gente que le interese este tema eh, para que esté en tema. Sí puedo pasar el link, les paso ahí el link del canal. Eh, cualquier cosa ahí tiene el video, me parece que quedó un video muy interesante. Brian sabe un montón de esto, trabajó un montón con esto, tiene experiencia, así que nada, quedó una muy buena charla. Eh, Tuve muy buena feedback de algunos padres que vieron esta charla, les gustó, les interesó y nada, son cosas para tener en cuenta de cómo las cosas que antes la vivíamos nosotros, que ya somos más grandes, las vivíamos en la realidad, cómo lo, hoy los chicos la están viviendo por internet y qué podemos hacer los adultos mayores para cuidarlos un poco, ¿no? Y que las cosas no pasen a mayores, porque también, lamentablemente, el tema de lo que hablamos del anonimato a veces hace que las cosas pasen a mayores, porque esta gente se siente más impune al no dar la cara, ¿no? Así que, nada, ojo, para tener en cuenta. Así que, bueno, vamos a pasar a, a ver acá la presentación. A ver si me quedó bien configurado esto. Internet. Y ahí se ve ciberseguridad para mortales. Lo que tengo que achigaros un poquito a la ventanita. Ahí está, para que no se pierda. Bueno, ciberseguridad eh, seguridad para mortales número 3. ¿Por qué número 3? Porque tuvimos el número 1, eh, tuvimos el 0 en realidad, donde hablamos de un montón de cosas de malware, que es ransomware, que es un montón de cosas. Y después eh, armamos la 1 que tenía la 1A y la 1B. A ver qué nos dice Draken. Qué lindo. La única comunidad que encontré con la ciberseguridad en Argentina son los de LinkedIn y son un vendehumo. Panco, una banda, tu contenido, sepa. Ahora lo comparto por IG. Bueno, Draken, muchísimas gracias. Ojo, ¿eh? Yo no te voy a asegurar que no sea un vende humo, ¿eh? Y lo que espero es que si en algún momento les vendo humo, me digan, no, che, estás diciendo cualquiera. Eso, eso necesito de ustedes, ¿no? Acá hay mucha gente en el chat que sabe un montón. Y eh, apoyan un montón de cosas. O me dicen, che, fíjate esto, fíjate esto. Porque también a mí me sirve para saber. Porque algo que tenemos que tener en cuenta todos es que ninguno de nosotros somos genios. No somos distintos a nadie. Somos todos iguales. Y somos limitados. Los seres humanos somos limitados. Y nada, yo sé un par de cosas. Trato de compartirlas con ustedes. El contenido. Pero la realidad es que me puedo equivocar en un montón de cosas. Así que si ven cosas que me equivoco. Eh, me lo comentan, por favor. Y con respecto a eh, la serie esta de ciberseguridad, oh, les quería mostrar que eh, tenemos acá en el canal, tenemos eh, un chivito, un ratito más, para decirles. Les había dicho, la 0 la era la de malware, ransom, ataque eh, de DOS, de, 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 de DOS, bond, y explicábamos que era cada una de esas cosas que... La gente muchas veces lo dice, lo, lo leen en los títulos de noticias, no saben qué es. Nada, es 40 minutos explicando todo eso, explicando cómo se ejecuta un ataque de ransom, ¿no? para que la gente comprenda y sepa qué herramientas tienen para protegerse. Después tenemos la, no, eh, la 1A, que era el seguimiento, el tracking en internet, que para mí este me encantó, porque esto va a ayudar a proteger la privacidad de los usuarios. Entonces estaría bueno que lo vean si es que quieren mantenerse seguros cuando navegan por internet. O por lo menos saber por qué sale el cartelito ese de las cookies. Que es tan famoso que cuando entran a un sitio, bueno, ahí. Y después tenemos la 1B que hablamos de eh, ciberataques más famosos. Hice un resumen de los ataques más famosos y expliqué cómo fueron sucediendo y la evolución de ellos. ¿no? Que lo que habíamos visto que empezaba todo por virus y hoy en día terminamos en ransom. Y no sabemos lo que va a venir, ¿no? Que eso va a ser aún peor. Y después tenemos la dos, que es eh, los trabajos de los hackers, ¿no? Quise explicar y desmitificar un poco esa noción de toda la gente, todos los usuarios, to todo el mundo, de que los hackers estamos con una consolita con letra verde, que algunos pueden ser que lo hagamos. Eh, no, no voy a confirmar ni negar nada. Eh, que los hackers estamos todo el día atrás de una consola hackeando cosas. Bueno, no, no es tan así, no es como muestran las pelis. Entonces nada, es un resumido. Y la versión número 3. Esperen que tengo que cambiar de pantalla acá. La versión número 3 de estas noches especiales es eh, las de QR y NFC. ¿Qué vamos a explicar? Un poquito, capaz que no tiene que ver precisamente con ciberseguridad. Pero sí tiene que ver... Porque todo esto hoy en día se usa con la ciberseguridad, con los celulares, ¿no? De, de todas las personas. Eh, entonces es algo eh, para tener en cuenta, ¿no? Así que vamos a explicar los QR, que son las cosas que leemos, y los NFC, vamos a explicar qué es un NFC y dónde hubo vulnerabilidades, hoy más o menos están solucionadas, pero hay algunos eh, factores de ataque que hoy se pueden seguir, hacer, eh, se pueden seguir haciendo, ¿no? La letra verde me la me da autoestima totalmente y música electrónica, ¿no? Estamos para mejorar y compartir conocimiento. Exacto, Sergio, esa es la idea, ¿no? Que si yo no sé algo que pregunta algún usuario, cualquiera de ustedes pueda compartir ese conocimiento y responderle al usuario y yo compartir lo poco que sé, ¿no? con ustedes. Obviamente, como les digo, cualquier cosa que ustedes vean que está mal o falta me la dicen por el chat, la agregamos y yo después cuando la subo compartimos toda la información y toda la gente se puede nutrir de muy buena información. A mí también lo que me gusta del streaming es eso, ¿no? Que todos los que estamos acá y a veces hasta la gente que no sabe con las preguntas a mí me hace pensar y hace que yo haga un mejor contenido, ¿no? Porque a veces lo que nos pasa es que nosotros los Techi, los ausentes de capa 8, eh, Muchas veces pensamos en nuestra línea de pensamiento, ¿no? Que es totalmente techy y en base a un montón de conocimiento. Y a veces viene un usuario y te dice, ¿y esto por qué es así? Y vos, te, no sé si les ha pasado, pero a mí me ha pasado de, ¿cómo por qué esto es así? ¿Viste? ¿Y porque por qué es así? <laughs> no, eh, nada, y darle esa vuelta de rosca, ese pensamiento lateral que dicen algunos de repensar las cosas, ¿no? Y, y darle otra mirada. Nada, ah, y me parece muy bueno. Así que nada, todo lo que quieran aportar, bienvenido sea. Importante, a partir de esta serie de la número 3, acabo de poner un esta slide que es fundamental, ¿no? Toda la información compartida en el stream o en los slides es para concientizar, no para asustar o paniquear, tampoco para uso indebido. Guiño, guiño. ¿Por qué pongo esto? Porque cuando por ejemplo hablamos de los ciberdelitos, muchos se asustaron con las cosas que les pueden pasar a los menores, pero no es que pasa a todos los menores. El tema es conocer esto para proteger a los menores que conocemos o a los menores que podamos proteger. Entonces no se les asusten con toda esta información. Todo lo que comentamos acá no le pasa a todo el mundo, pero obviamente si son uno de esos que les pasan, obviamente va a ser el fin del mundo. Eh, es como todo, ¿no? A no todo el mundo le roban, pero cuando te roban es una situación de mierda. Bueno, esto es exactamente lo mismo. Y el conocimiento es poder. ¿A qué voy con esto? Que es una frase que esto, tuve que investigar bastante. Porque en algunos lugares hablan que era, que era de, de Aristóteles, otro de Sócrates. No sé, mezclaban ahí un montón de gente. Y encontré que era de este Francis Bacon. O Bacon. Eh, no sé quién es, pero bueno, seguramente eh, sea alguien muy importante porque dijo esta frase. Así que nada, tengan en cuenta que toda la información compartida acá es para concientizar, no para volvernos locos ni para paniquear, ¿no? Lo que digo yo es paniquear es cuando entramos en un error de sistema y nos quedamos y no podemos solucionar el problema, ¿no? Falta de educación en informática, un montón de gente me dijo eso. Claro, es que hay falta de educación en informática porque, eh, digamos, yo en la primaria casi no tuve informática, no sé ustedes, pero no existían las computadoras. El acceso a las computadoras no era tan fácil. Y hoy el acceso a los dispositivos informáticos es muy fácil. Entonces, los chicos vienen más concientizados con temas de informática que nosotros. Eso es increíble y está buenísimo. Y bueno, la idea de. Nosotros lo que tenemos experiencia es contar también nuestra experiencia para tratar de mejorar la vida de las personas en el uso de los dispositivos informáticos. O como lo veo yo, ¿no? Un poco de responsabilidad. ¿Qué es el código QR? Bueno, un código QR, ahí si quieren la, el tema del inglés, de dónde viene, código de respuesta rápida es la evolución del código barra. ¿Se acuerdan? Ay, no tengo nada acá, ¿no? No, esto no tiene. Eh, a ver, esto... Sí, acá está. Esto, no sé si va a enfocar la cámara, pero acá se ve el código barra, ¿no? Esto es una batería de, eh, de la GoPro. Esto, acá tiene un código barra. Muchas cosas, muchos productos tienen código barra. Que en realidad el código barra, si se fijan muchos, tiene abajo... Eh, ¿Qué significa ese código barra? No, es una forma de identificar productos. Pero el código barra tiene lo que se llama es una sola dimensión, ¿no? Es así. Entonces es una sola dimensión, entonces la cantidad de información que puede tener un código de barra es limitada. Entonces esto es la evolución de esta. Es un módulo para almacenar información en una matriz de puntos o en un código de barra bidireccional. Digamos ya, eh, no solamente tenemos así, sino que así, tenemos el eje X e Y. <coughs> la matriz se lee en el dispositivo móvil por un lector específico. Que en realidad es mentira, porque una cámara lo puede leer, no necesitas un lector específico. Lo que necesitas es un intérprete de esa imagen. Y de forma inmediata nos lleva a una aplicación en internet, un mapa de localización, un correo electrónico, una página web, un perfil en red social. Que todo eso lo hace por la información que vemos acá abajo. Bueno, lo loco que cuando empecé a investigar todo esto, porque sí, sabía que era un QR, como les comentaba, eh, para mí es lógico los QR, es lógico pagar con un QR, pero me encontré con algo loco que eh, me gusta mencionar. Estos QR que están acá, que son 5, los 5 los generé con generadores diferentes y los 5 llevan al mismo lugar. Así que, ojo con eso, ¿no? Ven ahí eh, abajo, está el link que yo hice para esos 5 qr y cada uno de esos generadores me lo generó de forma diferente en, en esos 5 que hice y hice 5 y no hice más pero no, no se parecen y eso es muy loco así que nada a tener en cuenta esto ¿por qué? porque adentro de estos qr puede existir algún tipo de información que yo no esté viendo Así que nada, vamos a pasar a la siguiente para que vayan entendido por qué puse estos cinco. ¿no? Estos cinco es al linktree mío y ahí pueden acceder a cualquiera de las redes sociales mías. ¿Para qué se usan los QRs? Identificación de productos. Ahora hay productos que en vez de venir con este código barra común y corriente, vienen con este producto que, que te da eso, te da mucha más información. Hasta podés poner la fecha de vencimiento dentro de este QR. Para realizar pagos, seguramente muchos de ustedes, si son de Argentina o si son del resto del mundo también, hay muchos medios de pagos digitales que hoy en día lo único que tienen que hacer es que con el celular lo acercan y pagan con un QR, ¿no? El pago con QR famoso. Acá lo usa Mercado Pago, después lo adoptó Modo, que fue la forma en que los bancos se tuvieron que adoptar al uso de QR. Eh... Después, los menús de los locales, ¿no? Si ustedes van a comer, con esto de la pandemia, mucha gente, cuando empezó todo esto, paniqueó y ya no querían ni siquiera que toques los menús de comida. Entonces, eh, ¿qué hicieron? Podrían un QR, vos lo leías con el celular y te levantaba el menú. Pero en realidad el menú es una URL que levanta el navegador. Y eso quédenselo porque le vamos a hablar de eso. Dirección de un sitio web, por ejemplo, eh, yo les había puesto los cinco QR. De esos tienen la dirección de... Mi link tree. Autenticación. Si ustedes usan, eh, por ejemplo, Discord. O si usan. Creo que el otro es eh, WhatsApp. Si usan. ¿qué más? Eh, creo que Instagram también. Hay muchas aplicaciones que hoy que están haciendo es permitir la autenticación de las personas a través del QR. ¿Por qué? Porque esto es mucho más seguro que poner una contraseña que sea del 1 al 8. Entonces. Uh, se había metido un ruido, ¿no? Eh, ahí eh, lograron maquinar y utilizar esta herramienta de QR para la autenticación de los usuarios que sea de forma segura. Pasar información, por ejemplo, tú e investigando lo que pude ver es que vieron que a veces se, pueden pas se pasaban contactos antes por un archivito. Ese archivito, si no me equivoco, se llamaba BCC. Bueno, en un QR. Por el tamaño que podemos, eh, acá al costado, después lo vamos a ver, pues el almacenamiento que puede tener un QR, por el tamaño ese podemos pasarle un montón de información y hacer una tarjeta de presentación. Así que nada, es interesante eso. Eh, después podemos enviar un SMS, que en realidad no es que enviamos un SMS, sino que dentro del código QR está el comando para enviar un SMS y con un posible mensaje. Y después hasta vi que se pueden realizar llamadas telefónicas. En realidad vos lo que haces es, lo marcas y te aparece un número telefónico para llamar. Vos tenés que darle el clic. Pero bueno, todos estos puntos los estoy poniendo porque después vienen explicaciones de los posibles ataques que hay con los QR. Y es ahí donde lo, la idea es que los usuarios estén capacitados para que no caigan en las trampas que puede haber con los QR, ¿no? y acá como dato anecdótico puse información que toda esta sacada de Wikipedia la fuente de información más grande que puede ser correcta o no pero bueno eh, acá puse información de cómo se arman los QR y la cantidad de almacenamiento que puede llegar a tener y aparte lo que tiene bueno el código QR a diferencia del código barra es que tiene la capacidad de corrección de errores no ahí bueno le explica niveles de ni los niveles te dan la cantidad de error que puedan tener el QR. ¿Por qué? Porque como el QR es mucho más grande que un código barra, puede ser que en algún momento se borren partes de ese QR. Pero como tienen esa capacidad de corrección de errores, si vos tenés una, fue, una cantidad suficiente de ese QR, podés regenerar el resto. Para los que trabajan en IT, se los voy a explicar de una forma muy sencilla. Si tienen una red de discos, se les quema un disco. Lo saca, pone otro desde cero y se vuelve a armar el array. Bueno, este es más o menos por, por el estilo. Algo que tiene de mejora con, los cuer, eh, con el código barra. Si ustedes el código barra se le borra o se veía mal, ¿cuántas veces le pasó que en el supermercado quieren pasar un producto? Porque todavía muchos productos siguen usando el código barra. Quieren pasar un producto y el producto no se puede leer. Un montón. Y el cajero muchas veces agarra, lee el número que está abajo, que es lo mismo que el código barra. Lo pone a mano y tampoco anda porque se le borró un número y tienen que llamar, pedir otro producto. Bueno, con el QR se soluciona un montón porque tienen la capacidad de corrección de errores. Entonces, si a vos se te borra una pequeña parte de QR, vos podés regenerar la información de QR. Y eso me pareció excelente, ¿no? Es una evolución, ¿no? Mirá, no sabía cómo funciona el método de lectura. Eh, buenas, buenas. ¿Cómo va, Razor? Bienvenido. Bienvenido. Así que bueno, nada, acá tenemos un poquito de información, es información técnica para los que quieran adentrarse un poquito más, pero me pareció algo interesante para, para compartir, ¿no? Problemas de los QR, porque obviamente nada es perfecto, como el stream de mi amigo Juan Manuel, que va los domingos a las 10 y media, si no que yo bueno, eh, A ver, es difícil, eh, imposible... Para mí dije difícil, bueno, vamos a poner difícil, pero es imposible que un humano, un humano lo pueda decodificar. ¿A qué voy con esto? Que si vos ves un QR, no puedes decir este QR me lleva a la página de cepa. No puedes decir este, este QR es de, de las bananas que compré en el supermercado. Es muy difícil hacer eso. Eh, es imposible ¿no? que un, un ser humano con la vista pueda detectar eso porque la cantidad de información que tiene es mucha. Y la decodificación, sí o sí, la tenés que hacer por algún tipo de dispositivo. ¿Por qué explico esto? Porque eh, después vamos a explicar cómo aprovechan esta imposibilidad de poder el humano decodificar algo para hacer transacciones ilícitas. Puede contener información falsa, por ejemplo, no, no ser lo que se indica. Esto tiene que ver con el punto número uno. Yo, yo por ejemplo, agarro y te presento. Vas a comer a un, un restaurante, a Pepito, ¿no? Y te, tra eh, te traigo el mesero o quien sea, te trae una, un, un menú que dice Pepito todo y te muestra el QR. Vos presupones que el QR que te están mostrando ahí es el de Pepito, que es donde estás comiendo. Pero puede ser que no. Y no hay forma de comprobar esto. ¿A qué voy con esto? ¿Vieron que eh, una de las charlas que dimos era de phishing? y la forma más fácil era ponían el mouse sobre el link sin hacer clic y iban abajo en la parte del navegador y se fijaban si el link era verdadero entonces ahí tenés una forma fácil que un humano puede identificar que es algo falso bueno en este caso bueno podés decodificar el QR y darte cuenta si es falso ¿por qué esto? porque también hay muchos lugares que pegan QRs en distintos lugares y uno de esas casas es que por ejemplo, ¿vieron cuando pagan en Mercado Libre? La mayoría de los lugares pegan un QR en una fotocopia. Pónganle que hay alguien que hace una fotocopia igual y va a un lugar y pega ese QR arriba del otro QR, del original. Y en vez de vos estarle pagando al kiosquito de Jorgito, le estás pagando a Jorgito 1. ¿Qué pasa ahí? Sí. El dueño del local no verifica transacción por transacción. Cuando termine el día y cierre la caja, se da cuenta que le va a faltar un montón de plata y todos los usuarios de ese kiosquito le pa terminaron pagando a otra persona. Así que, ese para mí es uno de los problemas principales que tiene el QR: que los humanos no tenemos la capacidad de codificarlo y podemos caer en información falsa. Después pueden contener información de seguimiento, como por ejemplo las URLs acortadas. Por ejemplo, como no podemos decodificar el QR, no sabemos que. Por ejemplo, yo vieron que eh, le mostré cinco QRs. En algunos de esos QRs hay información de seguimiento. En todos los está mandando a la MidLink trip, pero en algunos de esos hay información de seguimiento. Entonces están invadiendo la privacidad del usuario. Porque. Capaz que en, ese, en, ese, en esos QR lo que le están diciendo es, Sebastián oh, está en este local a esta hora y en este, y le están poniendo información de seguimiento, y vos cuando haces clic le está llegando al sitio un montón de información que vos no querés por qué darle. Entonces hay una invasión de la privacidad. Y no hay forma que un humano no se dé cuenta si eh, lee el QR y entra a la página. La única forma que hay es decodificar sin hacer clic. Por ejemplo, si ustedes tienen una aplicación para decodificar QR, que no les abra las páginas directamente. Porque ahí sí podrían no darse cuenta nunca, porque si a ustedes, por ejemplo, leen algo y les muestran la URL, podrían, como hacen con el phishing, interpretar esa URL que está en texto plano, digamos, y que cualquier ser humano lo puede leer, y se puede dar cuenta que está enviando algún tipo de información, entonces tendrías que copiarla, editarla, sacarle el, el, todas las variables de atrás donde le dice toda la información y pegarla en un navegador, pero obviamente es mucho más complejo. Entonces, todo, toda la ventaja de usar un QR para que sea todo más fácil termina siendo más difícil. Así que, nada, ese es para mí uno de los problemas del QR. Y el otro problema es que el software generador del QR podría insertar información no deseada. Ahí vamos, volvemos a los 5 QR que les mostré al principio. Yo, los 5 QR, donde decía URL, yo a las 5 le pegué lo mismo, pero a cada uno de esos generadores de QR me generó lo que quiso. Entonces, eh, yo no sé qué información tiene ahí. Obviamente, puedo saberlo porque decodifico el QR y puedo obtener la información completa que tiene ese QR o con las técnicas que ya les mostré ahí, que los grafiquitos de Wikipedia podría llegar a interpretarlo. Pero un generador me podría estar poniendo código malicioso. Pónganle, supermercado, me supermercado, tiene un software que genera los QR para todos los productos. Y alguien, un ciberdelincuente, intercepta ese software de generador de QR y a todos le pone una inyección, no sé, de cookies, de robo de cookies, de robo de información de los usuarios o algo, que hace que cuando el usuario o el, el supermercado lea eso le mande un ping o alguna información a otro servidor entonces ese chavo esa persona se entera de todas las compras que se hacen en ese mega supermercado así que nada puede haber un montón de lugares de ataque no se puede realizar ataques de tipo eh, cross site scripting idor sí totalmente a pegar maliciosa, phishing, totalmente por eso vienen las explicaciones de estas dos cosas. No ahí lo que nos está diciendo Sergio son todas metodologías de explotación que se podrían llegar a estar metiendo adentro de los QR. Así que nada, para tener en cuenta, entonces si ustedes van a generar QR para ciertas cosas de volumetría y que tengan cierta eh, criticidad, tengan cuidado donde lo generan. Si van a utilizar una página de internet. Ojo que esa página de internet no les esté metiendo otra información que les ayude a esa página de internet a obtener información de ustedes o de los usuarios que le den ese QR. Así que nada, a tener cuidado. A ver, no a volverse loco, como dijimos al principio. No es para paniquear, sino para estar atentos. Problemas asociados a esto. Vulnerabilidades en aplicaciones de la lectura de QR. Por ejemplo... Ustedes cuando están leyendo un QR, muchos eh, hay, toman acciones automáticas, leen el QR y se abre, no sé, WhatsApp, leen el QR y se te le abre el teléfono. leen el QR se te abre el Instagram. Pero el intérprete de ese QR, que es la aplicación que lo está leyendo, decodificando y ejecutando, podría ser susceptible a ataques. Entonces vos podrías, como ahí bien nos dice Sergio, hacer un cross site scripting a través de la lectura de un QR. Entonces, ojo ahí. Traten de usar, por ejemplo. Em... Traten de usar software oficial. Hay un montón de software. Bueno, ahí viene el punto 2, por eso me quedé pensando que tiene que ver con esto, ¿no? Se descubrieron en el sector varias aplicaciones de lectura de QR que aparte de eh, tener vulnerabilidades intrínsecas en el software, tenían malware. Entonces, la gente bajaba porque hay celulares que hoy por hoy si no están lo suficientemente actualizados con la cámara no pueden leer QR entonces qué hacía esa gente como no tenía la posibilidad nativa de eh, leer QR se bajaba una aplicación y esas aplicaciones tenían malware no solamente tenían malware que aparte sino que eran como lo, lo único que les interesaba era poner malware en los celulares de las personas no tenían ningún tipo de protección a lo que leían perdón a lo que leían entonces Podías ejecutar eh, acciones en el celular de la persona, ¿no? Entonces, capaz, pónganle el ejemplo, ¿no? Yo agarraba, leía un QR y le mandaba un mensaje a Sergio diciendo: eh, eh, Sos un mal hacker. ¿Entendés? Y yo ni me enteraba. Porque, ¿qué, qué hacía? El QRS explotaba esa vulnerabilidad a través de la aplicación. Y esa aplicación tenía acceso a mi teléfono y hacía el envío de mensaje. Nada, es bastante rebuscado, pero existen casos no es que estoy diciendo algo que no pasó nunca ¿eh? así que ojo troyanos bancarios principalmente hoy en día tenemos de todo en el celu sí totalmente hoy, hoy el celu es eh, nada es una locura no eh, yo en alguno de los streams lo he planteado si quieren vivir en carne propia qué pasaría si les roban el celular Agarren y dejen todo un día el celular en su casa. Y van a ver lo importante que es el celular. Porque hay mucha gente que te dice: ¿Qué me va a querer a mí? Bueno, cuando te hackean el celular y te den vuelta todas las cuentas que vos tienes asociadas en tu celular, ahí te vas a dar cuenta y ahí te vas a preocupar. Porque te van a robar la plata de banco, te van a robar la plata de Mercado Libre, te van a entrar en tu mail, te van a hacer un desastre en tu Instagram. Te van a sacar las fotos privadas. ¿Cuántas veces pasó que le sacaron las fotos privadas a la gente que mandaba? Y después las publicaron en páginas de estas. Que, que, ¿Cómo se llama? Porno extorsión. Y todas esas cosas. Nada. Así que ojo. Y justamente hablo de los QRs Porque es un tema que se pueden hacer todas estas explotaciones. Y eh, hoy en día se usa mucho. Así que ojo con los QR que lean. Tengan mucho cuidado. Un colador de virus, es celular. Sí, drague. Totalmente. Es, es un colador de virus. Pero bueno, acá estamos dando ciertas herramientas para tener cuidado. A ver el Slack que sigue, no. El la que sigue es NFC. Así que nada, vamos a terminar un poco la idea de esto. Eh, no es para dejar de usar los QR. No hay que llegar al extremo de esto. Eh, nunca hay que ir a los extremos. Ni usar todo con QR, ni dejar de usar el QR. Hay que ser consciente de las cosas buenas, de las cosas malas. Y usarlo con raciocinio. Entonces, si nosotros ya sabemos que puede haber un ataque por un QR, lo que vamos a hacer es que los QR que vamos a leer son de confianza. ¿Se entiende? Entonces, si nosotros tenemos un QR pegado en un papelito, en una pared blanca que no dice nada, no vayan y lo lean. ¿Entienden? O tienen un, me, un cartel en la calle que tiene un QR, no vayan y lo lean. Porque lo que puede estar pasando son infinidad de cosas. Entonces, yo sé que, ¿cómo es la frase esa? La curiosidad mató al... Lobo, la curiosidad mató al... A ver, ¿qué nos dice Google? La curiosidad mató al... ¿Qué era? La curiosidad mató al gato. Bueno, ahí está, al gato. Esto es una, una, un buen ejemplo de que la curiosidad puede matar al gato entonces no lean cualquier QR que se crucen por cualquier lugar tengan cuidado eh, nada, es para cerrar con esto no quiero entrar en temas muy técnicos o más técnicos que porque ya hablamos varios, pero eh, síganlo usándolo, pero úsenlo con criterio, cuando vean un QR de Mercado Libre, asegúrense que, que se lo da, es un vendedor del lugar, ¿no? ¿se entiende? no un QR que tengan pegado capaz en la pared afuera del local porque hay gente muy confianzuda que capaz ustedes pasan por afuera del local y dicen, ah, ahora voy a pagar con QR y le leo al que está pegado en la pared de afuera. Y capaz que alguien pasó en la pared de afuera, pegó un QR y ustedes le están transfiriendo la plata a cualquier persona. O que ese QR los está mandando a cualquier otra página. O que en realidad le traen un menú y cuando le, eh, le traen el menú le dicen: Mira, para poder leer el menú, deja tu mail y en realidad te llenan de spam. Nada, hay miles de opciones. Tenga cuidado, nada más. Bueno, pero en un bar te hacen un QR adhesivo y reemplazás los famosos menús con QR y te hacen en una fiesta. Sí, sí, total. ¿Qué hacen? Ya, todo bien. <laughs> Justamente la idea es que nos cuidemos de esas cosas, ¿no? De que hay un montón de formas de ataque de todo tipo. Porque ya vimos los ataques ransom, malware, phishing, phishing. phishing 3 millones. Bueno, también. Hay que saber que hay ataques por QR. Y la idea es explicar un poquito cuáles son para que estemos atentos. Si viene un amigo que sabe que te la tiene jurada y te dice, lee este QR, no lo leas. Es así. Es como si viene alguien con un pendrive y te, y te lo dejan. Si se encuentra un pendrive tirado en la, en la calle, no lo conecten a la computadora. Es más o menos lo mismo con los QR, ¿no? Permiso, voy a tomar agua, ¿eh? Todo bien, sí. bueno. Me acordé de vos, me decía hoy. Y de algunos otros amigos droneros. Porque estuve viendo el nuevo dron de DJI. Que, que. ¿Cómo es que se llama? Que es para. es un FPV pero indoor. Muy bueno, muy bueno. Eh, Ay, ah, tiene un nombre recopado encima. Bueno, me lo olvidé. Pero estaba viendo hoy justo la review. Porque si es que siempre a DJI se escapan un poco de imágenes y bueno. Eh, estaba viendo que era lo que... Ah, sí, ah, Atmos, Atmos era, no. Ah, ah, ah. ah, ah. Bueno. Sí. sí, muy lindo. Eh, sí, no me acuerdo el nombre. Ah, bueno, pero nada, interesante. Un, es un dron para indoor FPV que va a tener barato. Y barato de ser... Mm. Dicen que es más barato que el FPV. Que que tengo yo, pero dicen que es caro para FPV, claramente. No es uno que te más vos. Pero bueno, eh, dato anecdótico. Porque acá con el Mesía hablamos de, de drones. La tiene clara en seguridad y la tiene clara en drones también. ¿Qué es NFC? Bueno, esto es NFC. Es una tecnología que se hace mucho se usa. Y hace poco la eh, implementó, por ejemplo, iPhone, ¿no? Eh, Apple. ¿no? Eh, es una tecnología... Que es, acá lo dice, comunicación de campo cercano. Es una tecnología de comunicación inalámbrica de corto alcance, digamos. No es un Wi-Fi, no es un Bluetooth. Eh, y alta frecuencia que permite el intercambio de datos entre dispositivos. Los estándares de NFC cubren protocolos de comunicación y formatos de intercambio de datos y están basados en una ISO y en FELICA, que es un protocolo. Si no me equivoco. Bueno. Bueno, el loguito es este, está N, acá en negrito, y lo van a poder encontrar en un montón de productos. Y ahora vamos a ver. Acá lo que importa entender es esto, ¿no? Eh, permite el intercambio de datos entre dispositivos. Todo, dato, eh, todo intercambio de datos entre dispositivos, que sea por el aire, tiene una vulnerabilidad que siempre es susceptible a interferencias o a manipulación. Y la solución de eso es el cifrado de la información dentro de esa comunicación. Así que acá ya tenemos una base de las cosas malas del NFC. ¿Para qué se usa el NFC? Conexión de dispositivos, realización de pagos, autorización o autenticación a las tarjetas. Hay algunos usos más. Estuve investigando algunos usos más que hay. Obviamente hay porque ¿qué hace esto? Acá podemos ver un tag de NFC. Acá en el medio lo que tienen son chips y lo que se ve acá alrededor es eh, la antena. ¿Por qué esto es así? Porque es, algo, es una tecnología que se la llama pasiva. ¿A qué se refiere con pasiva? Que la energía que emana nuestro dispositivo de origen, por ejemplo el celular, para conectarse con, otras, con otros dispositivos, esa energía la agarra toda esa antena. La transforma en energía, alimenta el chip que está dentro y eso devuelve algo, un ID o lo que sea. Eso es lo que se llama eh, cuando son pasivos. Lo mismo puede suceder en este tipo de tarjetas, que algunas pueden venir con batería para que no sean pasivas, sino que sean activas, sino que estén mandando todo el tiempo un beacon, o que sean pasivas, que vos le acercás al lector, el lector... Le manda energía para leer, esa energía retroalimenta el circuito y eso le manda un ID. Cuando pagué un, una cuenta con el Apple Watch, acercándole, me sentí un mono viendo el fuego. Ah, sí, bueno, eh, eso es eh, NFC, justamente. no Tiene que ver con el tema de los QR, porque están transfiriendo información, pero la otro lo hace de modo visual y esto lo hace a través de radiofrecuencia. ¿no? Con las dos se puede pagar. Pero con el NFC lo que hace es, es eso. Le, lo que no sé es si el Apple Watch y en ese caso es pasivo o activo. Me parece que es activo. Pero igual no, es, no Si estás así lejos de, del lector, no te lo puede leer porque es por cercan cercanía. Después, esto es para conectar dispositivos. Y estos son las, eh, las YubiKey eh, que son llaves de seguridad que lo que tienen es que cuando vos las conectás y tocas ese botoncito, manda una como un certificado a, al dispositivo y autoriza una, una autenticación. La diferencia que tiene esta Yubi es que es NFC. Entonces vos tenés el celular, querés autenticarte en tu cuenta de Gmail con tu celular, acercas la llave y en vez de conectarla por USB, como los datos que tenés que enviar son muy pocos, lo hace a través de NFC, por proximidad, obviamente. Y después tenemos lo que acá comentábamos, eh, que es el pago en Postnet, ¿no? Hoy en día esta facilidad también la tenés con las, eh, con las tarjetas, ¿no? Con las... Ah, ¿cómo es que se llaman las... Eh, Les? Me sale Les, que es la última palabra que significa sin. Eh, mirrorless. No. Eh, ah, ¿Cómo se llama? Alguna ahí en el chat eh, que tiene el simbolito? De, de la señal a ah, wireless, no, no, no son wireless. Bueno, eh, me estoy trabando las palabras. Sé que la ensalada que comí no me dio suficiente energía. Por ejemplo, eh, uno, lo que pueden hacer es, por ejemplo, en este parlante, este parlante acá atrás no se va a ver, pero ahí arriba, a ver, estoy tratando de lo que hace virillo. Bueno, acá arriba dice nfc entonces yo para conectar es un parlante bluetooth pero que tiene nfc adicional a ese bluetooth un nfc pasivo esto atrás tiene pegado un sticker que le da el id de bluetooth no el, el nombre el ssid si quieren decirle en una red wifi entonces qué pasa en vez de yo tener que prender el parlante escanear los bluetooth Buscar cuál es el Bluetooth. Que alguien me puede mandar un Rush Bluetooth. Que es un Rush Bluetooth. Ponérmele el mismo nombre. Y que no sea este dispositivo. Y me termine conectando a otro. Para que no pase eso. Se eh, suma la tecnología NFC. Entonces hago acá. Obviamente alguien puede abrir el parlante. Cambiarle el ID en NFC. Y cagarte. Sí, también. Pero recordemos que la seguridad es en cebolla. ¿No? Vamos poniendo capitas. Entonces, ¿qué pasa? Vos tenés Bluetooth acá. No querés que haya un Rush Parlante, un Rush Speaker, ¿no? Se lo llama Rush AP cuando es un Access Point, ¿no? Un Rush Speaker, ¿no? No querés que pase eso, entonces, ¿qué haces? Le pones NFC. ¿Para qué? Para que si vos buscas eh, por Bluetooth y aparecen dos con el mismo nombre, por lo menos sepa que te puedes conectar al tuyo. Entonces, ¿qué haces? Acercas el celular. El celular, si vos tenés activado NFC. Una de las recomendaciones que voy a dar siempre es tener desactivado NFC en los celulares, al igual que el Bluetooth, aunque muchas cosas hoy en día funcionan por Bluetooth. Entonces, si ustedes, por ejemplo, tienen dispositivos que todo el tiempo tienen que tener conectados por Bluetooth, lo que tienen que hacer es entrar a las configuraciones y ponerle que no sean visibles. Dejar el Bluetooth con, eh, conectado, pero que no sean visibles. En el caso de NFC, no hay dispositivos que todo el tiempo estén conectados por NFC. Porque la cercanía del NFC es esta, o un poco menos hasta, hasta acá a veces. Entonces, todo depende de la potencia y el circuito que tengan atrás ¿no? y la sensibilidad del circuito. Entonces, no van a tener todo el tiempo dispositivos a esta cercanía. Entonces, lo recomendable es desactivar el NFC y activarlo solamente en el caso que lo necesiten. ¿Por qué? Porque puede existir, y hemos visto acá en el canal, el vídeo donde la persona lleva el celular o la tarjeta. En el bolsillo vienen con un Postnet, se le acercan, pum, y hacen la transferencia. Esto siendo un Postnet, no un parlante, ¿no? En el caso este, lo que pasa es que si yo acerco el celular y tengo conectado el FC, ya se me linkea en el, el Bluetooth automáticamente y no tengo que estar autenticando que este dispositivo es este dispositivo por el nombre de ID de Bluetooth. Entonces le suma más una capa de seguridad y aparte facilidad al usuario, ¿no? Que el usuario pueda, pum, hacer así, se conecta a Bluetooth poner reproducir y ya está se terminó el tema el tema de parlantes me parece que no lo hacen tanto por seguridad lo hacen más por facilidad de uso pero es un tema también de seguridad así que se entendió más o menos qué es NFC y para qué se usa cuidado con los parlantitos de la sala de la salada con NFC claro lo de la salada con NFC capaz que se están conectando Vía 4G, atrás tiene un dispositivo 4G que envía tu Duo ID de Apple ID para poder hacer los pagos. Así que ojo, ojo con eso. Eh, un buen comentario de Draken. Pero bueno, ¿hasta acá se va entendiendo lo que es NFC? Espero que sí. Y cuáles son todas las utilidades que tiene NFC. Hablando de eso, me olvidé. Puse just Chatting y me olvidé cambiar la teoría. Siempre me pasa lo mismo. Algún día me va. Ya, ya me caga puteada Twitch por, eh, ¿cómo se llama? por la música que paso de excelente calidad. Ahora me va a cagar a puteada por, por no cambiar las categorías. Bueno, espero que no me gane. <laughs> bueno, lo, lo bueno de esto es que en YouTube no hay problema porque sube el video y no tengo que poner. La categoría la pongo cuando sube el video. Así que bueno, bueno, entiendo como ahí no hay comentarios que estamos bien, ¿no? Igual me imagino que la mayoría del chat conoce tecnología. Ahora vamos a ver los problemas de seguridad que hubo con el NFC. Vulnerabilidad. Yo me acuerdo hará unos seis años aproximadamente EcoParty, que es la conferencia una de las conferencias más importantes de Latinoamérica, si no es la más bueno, tenemos la 828 también en Latinoamérica, eh, pero la ECO es para mí la llevo en mi corazón hace 11 años, ya, 11, 12 años. Y la gente que está en la ECO, si no la conocen y se interesa el tema de la seguridad, aprovechen porque encima este año es gratis. Se va a hacer en el centro Recoleta, así que si les interesa el tema de la seguridad, esténse atentos. Bueno, a, Obviamente, hace 12 años, como les comentaba, voy todos los años, no falto ni en pedo. Mismo cuando entro en trabajo, lo primero que digo es: Miren, que yo tres días al año, cuatro días al año falto porque me voy a la Eco Party. Es así, no solamente por lo que se aprende, por la gente que te cruzas con la gente que podés llegar a hablar, que son hackers de todo el mundo, sino que también veo amigos que viven en otras provincias y todos trabajamos en lo mismo, nos juntamos ahí. Amigos, ¿por qué? Porque después de 12 años yendo al mismo lugar. Obviamente, establecer relaciones. Uno con el que establecí relaciones gracias a la ECO es el Mago. El Mago, soy el Mago, el Comando, si quieren verlo. Eh, es, que hace. Eh, fue uno de los que empezó con todo el tema de streaming, de hacking y todo eso. Que hace las Bounty Night. Que, que capaz vuelven. Así que a estar atentos. Me, lo conocí ahí. Eh, y a otros chicos que trabajan. Bueno, Chicho que está acá en el chat es de Córdoba y lo conocí también ahí. Nada. Entonces, un día estábamos ahí, pum, sentado y aparecieron unos nietos arriba del escenario. Que tenían un NFC que, si tenías un celular eh, Samsung, si no mal me equivoco, te lo te ponían el NFC así en el celular, 5 segundos, y se te formateaba el celular. No sé si entienden lo que les estoy diciendo. Eso era una vulnerabilidad que tenía el protocolo de NFC. Y aparte que tenían los productos de Samsung que no hacían una validación correcta, te volaban el celular. Nada, lo, eh, los chicos lo mostraron con un celular que eh, llevaron, obviamente. Y eh, dijeron: Alguien del público está dispuesto y se subió en flaco. Hicieron así: ¡Pum! Le pusieron en el, en el NFC y le desformadieron el celular en 5 segundos. Así que, bueno, nada. Eh, una de las posibilidades que hay es esas vulnerabilidades, ¿no? Que a falta de. Comprobaciones de los productos exista, ¿no? Eh, una amenaza, sí, terrible. Eh, nada, esto. Acá hay un informe del Ser Nacional de España. Eh, que justamente habla de estas amenazas. Esto es 2015. Esta noticia. Oh, me olvidé de poner la fecha. Eh, sobre vulnerabilidad en la tecnología, ¿no? Que ya cuando la vulnerabilidad es en la tecnología es un poco más difícil porque eh, es intrínseco de la tecnología. Entonces. Hay que modificar la tecnología o el protocolo. Después tenemos interacción o manipulación de la señal. Aunque la señal sea de corto alcance, ustedes pueden hacer una, enviar señal, ruido blanco o interferir. Entonces, por ejemplo, si nosotros generaríamos el suficiente ruido blanco cerca de la frecuencia que trabaja el NFC y nosotros hacemos así, esto nunca se va a conectar. Entonces esto es una vulnerabilidad del protocolo. Aunque obviamente no afecte a la seguridad porque en sí lo único que te está pasando es una denegación de servicio, te está afectando a vos como usuario. Así que ojo con eso, es una vulnerabilidad. Y después hay casos que hasta lograron la manipulación de la señal, ¿no? Con antenas especiales o algo. Eh, ahí Sergio nos comparte la señal 13.56 MHz. Al interceptar esta señal, vos, si esta, si esta información entre tu celular y este dispositivo no va cifrado, podría llegar a obtener, por ejemplo, el ID de Bluetooth o algo. O no son datos eh, sensibles, obviamente, pero, ¿por qué estamos hablando de esto? Imagínense si pasa en el Apple Pay de eh, Draken, cuando se pagó algo. De repente alguien te lee esa interacción que hay entre esos dos dispositivos, obtiene. Email. Eso igual va cifrado, no no se empiezan a asustar. Paguen con Apple, Play, Apple Play, Pay, pero eh, nada. Imagínense que encima hay una vulnerabilidad en el método de cifrado. Listo, estamos todos en la Pero bueno, todo esto puede pasar. No es que me lo imagino, ¿eh? y ha pasado en algunos casos. Más allá de me lo imagino y veo muchas películas. Y NFT con acciones maliciosas. ¿Qué podría pasar? Que los tags, estos que vimos anteriormente. Acá dentro de estos tags tengan ejecuciones de código que aprovechen vulnerabilidades de las implementaciones de NFC. Lo mismo que estaba pasando con el QR. ¿Se entiende? Entonces, esto puede pasar y ha pasado. Entonces vos dejas un tag NFC, le decís a alguien, che, de este tag NFC, pum, lo lee, pum. Te, te violan el celular. De repente agarra, te baja una PK maliciosa del Apple Store, te la instala. Y chao celular, quedaste a eh, manos de un ciberdelincuente. Y después, esta noticia que es del año pasado: IO Active, que es una empresa de ciberseguridad muy conocida en el mundo, eh, han descubierto vulnerabilidades en los ATM. Los ATM, eh, se los conoce mucho en Estados Unidos por ATM, son los cajeros automáticos. Hablando mal y pronto, no hoy los cajeros automáticos, a medida que va evolucionando todo, van obteniendo más eh, tecnología dentro de esa tecnología. Quisieron implementar un FC para que vos te puedas capaz de autenticar eh, con el cajero automático sin te llevar la tarjeta. Porque, por ejemplo, el Dragon nos estaba comentando de Apple Pay. Vos, Apple Play, Pay, lo que haces es se me complica decirlo, ¿eh? pero vamos, vamos que lo saco. Asignas tu tarjeta de crédito o débito a tu celular. Entonces después lo usas como si fuera contactless. Ahí está la palabra que nos salía. Las tarjetas contactless. Entonces tu celular pasa a ser una tarjeta contactless. Entonces, bueno, necesitas nunca más llevar tu tarjeta. Solamente llevas tu teléfono. Pum, 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 pum. Y pagas. Entonces, por ejemplo, quieren ir a sacar plata en cajero. Y, y si tienen una tarjeta contactless y la tienen en su celular, pum, apoyan y podrían. Bueno. Hay vulnerabilidades en los lectores de los cajeros. Entonces seguramente exploten cosas contra los cajeros. Todas estas cosas son reales, eh, son noticias reales. Así que no es que eh, tenga una mente sucia, que estoy pensando malas cosas ni nada por el estilo, sino que estas cosas pasan. Nada, a tener cuidado. Si van a un cajero, fíjense que ese cajero eh, sea oficial, que no esté... Se, eh, bueno, esto es para hablar en otro momento, pero... Eh, puedas ver que el lector de NFC tenga arriba a otro lector de NFC y le hagan lo que se llama man in the middle en NFC. Le lean la información que está emitiendo su celular. Nada, eh, esto es poco probable, pero puede ser. Entonces, por ejemplo, hoy en día si van a un cajero, no sé si son hipocondríacos de la seguridad como yo, pero yo cuando iba a un cajero, ya no voy más, eh, iba y tocaba todo, tocaba ahí el teclado, tocaba, tocaba los costaditos, me fijaba que no tengan cámara, me fijaba que el lector de la tarjeta no, no, no tenga doble lector. Bueno, en este caso es lo mismo, fijarse que el lector de NFC que vayan a usar no te, sean dos lectores, porque si no lo que le estarían haciendo es como copiando una tarjeta de crédito o débito. Eh, a manos de un, un turco, <laughs> sí, bueno, sí, los de IOD eh, Suelen poner implantes de hardware en los cajeros. Claro, si sí, eh, eh, sí te paniquean mal, si sí, te paniquean mal, sí, totalmente. Así que nada, eh, estas son cosas que a tener en cuenta. Creo que el próximo slide ya termina. Acá les dejo un par de URLs, me faltó una URL, por eso me quedó el punto. Ahí están las noticias de donde saqué bastante de la información. Ah, les voy a poner los, los, el link de Wikipedia porque el. A ver, vamos a sacar esto un minuto. Eh, la página de Wikipedia que habla de QR está bastante interesante, tiene bastante información. Volvamos acá. Eh, nada, eh, está muy bien explicado. Eh, ven, acá demuestra cómo se lee la información. Nada, está muy bien hecho eh, este artículo de la Wikipedia, si lo quieren leer y aprender un poco, ¿no? Eh, nada, está, está bueno para saber. Eh, eh, Cuáles son los usos, ¿En, dónde, en qué ambiente se los usa, los personalizados para empresas, transporte público de pasajeros, bueno, dónde se están usando también, nada, ah, muy interesante. Así que estos dos links y el de comunicación NFC también se los voy a poner. No le den bola a este apartado de teléfonos con NFC porque me parece sumamente estúpido, no sé por qué pusieron esa en la Wikipedia, pero bueno. Y hay algo que yo no sabía que está bueno, que hay tarjeta SIM con tecnología NFC. Eh, que no hace falta cambiar el móvil, sino que lo que haces es pac, le pones el, el SIM sobre el teléfono y se eh, copia. Igual todo esto me parece que está un poco retrasado porque hoy en día tenés lo que le llaman la eSIM. que es una SIM por software, ¿no? Obviamente. Eh, que es un certificado. Hablando mal y pronto, es un certificado que se le pones al teléfono y es como si tuviera una SIM. Sin necesidad de tener una insertarlo físicamente, ¿no? Así que bueno, bueno gente, eso es un poco la presentación. Creo que eh, lo único que quedaba, sí, es el, 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 el gracias por todo. Ahí, de paso, les quedan las redes, que obviamente también las tienen acá arriba, a, a, perdón, allá y en todas partes. Eh, Spamé las redes sociales, cualquier duda que tengan, obviamente lo pueden dejar. No hay ningún problema. Eh, y bueno, espero que haya quedado bastante claro, que les haya gustado esta información. Yo creo que muchos de ustedes, los que están acá, estas cosas ya las sabían. Si he dicho alguna boludez, por favor, corríjanme. Eh, pero eh, me parece que está bueno concientizar a la gente en el uso tanto de QR como de NFC. NFC en nuestro país tanto nos se implementó, se implementó mucho más en Europa y en Estados Unidos. Pero el tema de QR sí me pareció, y por eso también tiene un par de slides más, eh, darle importancia, ¿no? Y que tengan cuidado cuando lean QR. Algo que está muy bueno, que he visto hoy, en el caso de Mercado Libre y Mercado Pago, los postnets generan el QR en el momento. Entonces, obviamente, también si nos ponemos a maquinar un poquito puede haber un software malicioso dentro del postnet y modificar el QR para ponerle información trucha al QR. Sí, puede pasar. Pero no vamos a hacer tan, a ver, lo más fácil es pegar un QR en alguna parte que te mande una página de phishing y te cantune las cosas. Pero eh, nada. Que el postnet te autogenere el QR en el momento, vos lo leas y lo puedas pagar, es la mejor opción hoy en día, yo creo. Así que bueno, quedó todo claro, gente. No sé si se quedaron dormidos. Claro, me mandé una página clonada, alguna esquilada así. Claro, también eso existe. Mismo en el lugar que estoy trabajando hoy, el equipo que estoy trabajando hoy. Eh, antes que yo entré, habían en el edificio donde trabajaban habían pegado un montón de QRs que te mandaban a una página que era un phishing, te pedían las credenciales de red porque eran parecidas a otra página de red y eh, había gente que caía. Leían el QR y iban por el edificio y te decían no sé beneficios de eh, del mes de julio. Leía el QR y accedía a los beneficios del mes de julio. Entonces la gente pum leía el QR y le decían bueno autentícate la página oficial de la empresa pum 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 la gente ponía nombre de usuario y contraseña de console. no les estoy dando ideas ¿eh? no hagan estas boludeces ponía nombre de usuario y contraseña del dominio pum entraban le capturaban todo y eh, quedaban escrachados. así que ojo con los QR si trabajan en empresas no lean con el celular de la empresa, por ejemplo, los QR que están por toda parte, ¿no? Y si les envía a una página que les pide autenticación, asegúrense primero que esa página es real, ¿no? Eh, Mejía nos dice, muy bueno, gracias. No, gracias a vos, llega por pasarte. Siempre ahí, presente. Interesante el farming. Sí, interesante. Hay que aclarar por las dudas antes de cada stream que son con fines educativos. Sí, obviamente, todo esto es fines educativos y en contra del paniqueo. Lo volvemos a poner por las dudas. Acá toda información compartida en el tren o en los slides es para concientizar, no para asustar o paniquear. Así que no no dejen de leer todos los QR porque van a tener que usar los métodos de pago, pero eh, tengan cuidado los QR que leen. Los buenos somos más. Sí, totalmente. Así que bueno, a ver qué hora es 23.45. Bueno, me pasé un poquito, me pasé un poquito, pero creo que. Eh, ¿Cuánto llevo grabado? Una hora. Eh, después lo cortaremos un poquito de la presentación. Serán 40 minutos de video, que es la idea de, de mi video, que no sea mucho más largo, porque ya hay estudios varios que la gente no tiene atención más de 40 minutos. Así que nada. Les agradezco a todos por haberse pasado, por hacer ahí el aguante en el chat. Muchísimas gracias a todos. De paso, aprovecho y les recuerdo que martes y jueves estamos haciendo stream. Los martes hago IRL de cualquier cosa. Mismo ayer hice stream. ¿Y qué estuvimos haciendo? Ah, ayer eh, les comento un poco esto. Eh, Damián Cook, que es un youtuber, hace una serie de videos que son historias innecesarias. Y a veces hace algunos como off topic. Y uno que hizo es de inteligencia artificial. Y eso me hizo acordar un montón de cosas que yo había investigado y que había visto en otras partes. De juegos y todo eso. Entonces ayer prendí stream porque tenía que probar un par de cosas que, que estoy haciendo. Eh, y nada, se conectó mi amigo Juanma, eh, Lula que es la novia de un amigo. Y nos pusimos a jugar a un juego que lo que te dan son dos imágenes. y eh, Perdón, una imagen y vos tenés que decir si es realidad o es una guía. Nada. Eh, es impresionante lo que están haciendo las IA. En el, la primera prueba que hicimos de 30, creo que solamente pudimos identificar 12 correctos. Sí, 12 correctos. Y el segundo que hicimos, ya como estábamos más afinados y estábamos viendo algunos detalles y eso. Creo que llegamos a hacer 22 de 30. Igual 8 nos las mandaron. Eh, que la idea de todo esto era mostrar un poco. La idea del stream de ayer era mostrar un poco cómo una IA en el futuro muy próximo nos va a poder engañar completamente sin que nosotros caigamos de que lo que nos está mostrando es verdad o mentira. Eh, eso puede ser un problema, pero bueno, nada, me imagino que los sistemas de protección por IA van a ayudar a protegernos de las IA maliciosas, ¿no? Vamos a tener las IA buenas y las IA malas, y espero que sea como Draken que nos dese. que los buenos seamos más y que las IA buenas sean más y nos protejan de las IA malas, ¿no? De esa historia del Terminator, ¿no? Si se acuerdan. Así que nada, y si estuvimos haciendo eso, creo que nos quedamos encima, nos enganchamos, nos quedamos, hicimos un Discord. y nos quedamos como hasta la una de la mañana haciendo eso, porque no podíamos creer. Como la IA nos superaba a nosotros en la identificación, ¿no? Eh, nada, muy, muy bueno. Así que nada, martes y jueves, 10 y media, los espero acá por Twitch. Obviamente ahí tienen todas las redes sociales, en el Linktree, lo pueden ver en el QR. Les aseguro que estos QR pueden ser truchísimos o no. No voy a, a decir que ninguno anda bien porque lo generé. Con generadores que hay en internet. Así que tengan cuidado. No doy seguridad de que ninguno de esos sea real. Eh, mismo, eh, es muy gracioso porque vos lo lees con los lectores. Y todos te demandan al mismo sitio. Pero todos son diferentes. Así que hay algo que todavía no termino de entender. Que eh, es información complementaria. Por lo que veo. Que no precisamente es maliciosa. Pero no sé cuál de esos puede llegar a tener tracking. Así que ojo. Pero bueno, le, eh, si quieren, para no extrañarse, ponen la dirección que está acá abajo, que también se la paso por el chat, link 3 barra y y ahí tienen todas mis redes sociales y cualquier consulta que tengan, mismo si se les ocurre alguna idea de que algún tema para hablar. O quieren, se sienten confiados de hablar de algún tema, hacemos un Discord, como hicimos la semana pasada con Brian y como vamos a hacer la semana que viene con otro invitado. No, hacemos un disco hacemos una pequeña presentación, cuatro slides, y eh, nos largamos a hablar. Porque obviamente eh, me gustaría que todos también ustedes compartan su conocimiento. Todos ustedes tienen un conocimiento y está bueno hacérselo llegar a todo el resto. ¿no? Eh, lo que faltaba, el tema con la IA. Sí, claro, Dragon, es lo que faltaba. Eh, muy bueno todo, como siempre. Bueno, Sergio, muchísimas gracias. Gracias también por pasarte y ahí por los aportes. Está para hacerse un Discord. Bueno, dale, pensate algo, Draken, conectarme ahí por Instagram y pensamos algún tema y lo hacemos. Yo acá todo dispuesto, el canal está para eso. Eh, obviamente, y si ustedes tienen un canal y lo quieren sacar por el suyo, también le hacemos publicidad. Así que nada, la idea mía es concientizar a la mayor cantidad de gente posible. Ese es mi, mi fin hoy por hoy. Así que nada, no lo jodo más. Que tengan una excelente noche, que tengan un excelente viernes, que no sea para nada complicado en sus laburos. Si tienen trabajo, que puedan hacer un viernes tranquilo. Que tengan un excelente fin de semana. Y obviamente los espero el martes 10 y media para hacer excelentes IRL donde hablamos de cualquier cosa. Siempre hay temas de cripto, siempre hay temas de ciberseguridad, siempre puede ser un videito de un drone filmado el fin de semana. Así que nada, hacemos bastantes cosas. Nada, muchísimas gracias a todos, que tengan muy buenas noches. Los dejo con alguna buena música y espero que el copyright de, de ¿cómo se llama?, de Twitch no me varía en, este, en algún momento por poner esta excelente música. Que descansen, buenas noches para todos y todas, nos vemos, gracias por todo. Chao, chao.